Estamos martes 31 de diciembre del año 2019, el último día de este año. Por esa razón aquí en TV Sur nos vinimos hasta el Parque de San Isidro del General para conversar con las personas a ver cómo esperan pasar esta noche. Y esas fueron sus declaraciones, vean. Bueno, pues con mucha fe, con mucha esperanza y como que nuestro país mejore bastante lo que es seguridad y que la gente pueda tener de todo, ¿verdad? ¿Algún aguizote para esta noche? No, no tengo aguizotes. ¿Solo creyendo en Dios? Pues. Creyendo en Dios, siempre. ¿Una cena familiar? ¿Ya es tradicional? Ya es tradicional, sí. ¿Cuántos llegan? ¿Muchos? Bueno, una parte de la familia, porque ojalá hiciera uno tenerla toda, ¿verdad? Pero es imposible. ¿Qué llegan? ¿Los hijos? Hijos, nietos, hermanas, nueras, sí. Qué bonito, es una época también para unirse, para compartir. Para compartir y estar en familia, sí. Y sentir la presencia de Dios ahí, ¿verdad? Y tener todo lo más importante, paz, salud y amor. Familia. En familia, todos los años se pasa en familia. Bueno, ¿y tiene que algún aguizote, alguna tradición en la casa? No, no, nada de eso. ¿Qué hacen? ¿Como una cena, compartir? Fiesta nada más con la familia, siempre. Ya, y bien ahí, en la familia, en la casa, si Dios quiere, sí. ¿Y tienen algún aguizote en la casa? ¿Un qué? Aguizote, alguna costumbre. Hay gente que se dice que se pone calzones amarillos, otros rojos, que se comen 12 uvas, otros que buscan las florecitas estas moradas para tener plata en la billetera. No, eso no. ¿Solo lo que hacen qué? ¿Es una cena? Sí, como una cena hagamos en la casa con la familia, los chiquitos y ahí nada más, sí. Una parrilla, sigamos en la casa entre nosotros, nada más la familia. Se quedan para compartir, entonces. Sí. Y es que como ustedes escucharon, lo más tradicional es una cena, es compartir. Por esa razón también nosotros fuimos a algunas carnicerías para conocer qué es lo que más están buscando comprar los generaleños para esta noche tan especial. Escuchemos. Ya, y aquí la venta loca, ¿eh? Mucho burete, mucho trabajado, demasiado trabajo. Cuénteme, ¿qué buscan más aquí en su lugar? Bueno, en este momento buscan carne ahogada, de res, de cerdo, de pollo, más que todo posta, cerdo, pachicharrón, carne pachicharrón, más que todo. Es un día que tienen que aprovechar ustedes. Ya, sí, y de la venta loca hay que aprovechar, es un día de mucha venta, hay que, que más venda uno mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y los precios están accesibles también? Nosotros tenemos un precio accesible, ¿eh?, para la gente, para que llegue más y vender más. Bueno, para este 31 tenemos y vienen a conseguir la gente costilla de cerdo para hacer al barbecue, la carne para hacer a la parrilla, para hacer chicharrones también, la panzada la busca mucho. ¿Y los precios cómo son, más o menos? Ahí están accesibles, están buenos los precios, salen a 2.800 la de cerdo. Y la de res sí, un poquito más cara, pero no es tanto, sale a 4.200 el kilo. En este día mucha gente procura buscar mucha carne, ¿verdad? Bastante, eso es lo que más se ocupa, la carne para hacer parrillas y es lo más. Y las piernas de cerdo al horno también las usan mucho. Pero muy movido, se ha vendido mucho. De veras que el pueblo de Pérez de León se ha solidarizado con nosotros y nos han colaborado bastante este fin de año. Cuénteme, ¿qué es lo que buscan más acá? Las carnes para la parrilla. La carne de cerdo para la parrilla, la de res, el pollo también arregladito, el salchichón, el chorizo, un chorizo ahumado que hacemos deliciosísimo, mira qué rico, ¿eh? Hay que probarlo entonces. Hay que probarlo, vale la pena probarlo, sí. Ajá. ¿Y los precios cómo andan? Moderados, la economía está muy, muy difícil, no se pueden cobrar precios alterados, Dios libre. Y ustedes saben que el mercado es para la gente, para todo el mundo, pero la clase media para abajo es la que siempre nos acompaña todo el transcurso del año y tenemos que tener precios moderados, precios ahí para ir saliendo todos, para ir comiendo todos, ¿verdad? Un día como hoy me imagino que es un día que tienen que aprovechar también. Hoy se aprovecha, sí, sí, pero en precios no, es que nos abusamos, los mismos precios de todo el año se mantienen para Navidad y para Año Nuevo, exactamente, y todo el transcurso del año.
Bueno, y es que esos famosos aguizotes de los que tanto se hablan de utilizar ropa interior amarilla, roja, de la maleta, de comerse 12 uvas, de conseguir florecitas para también tener mucha suerte, todos este tipo de cosas parece ser que algunos generaleños lo están dejando de lado. Se han enfocado más bien en el tema de las cenas, de la unión familiar, de compartir, así como ustedes escucharon las declaraciones en la información anterior. Así que esperando que pasen una excelente noche, que disfruten muchísimo en compañía de sus seres queridos este 31 de diciembre y que reciban, por supuesto, el año 2020 de la mejor manera. Y también, por supuesto, que nos siga acompañando aquí en TV Sur, Canal 14.